Lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en el teatro, en la televisión, es un actorazo, un actor cubano querido, respetado, muy popular y que va a estar en Baby en YouTube, Jorge Martínez. Un lujo, no porque suene trillado, que Baby en YouTube reciba en su casita de, de este encuentro con los podcasts a Jorge Martínez. Ay, gracias, gracias, bienvenido. Gracias y es, es de esos momentos únicos que se van dando eh, aquí, eh, con esta energía particular, el poder conversar y saber cómo, qué está haciendo ahora mismo Jorgito. Pero antes vamos a remontarnos a esa historia que ya veníamos tejiendo, esos comienzos. ¿Cómo, cómo llega un estudiante de música a la actuación? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, tú sabes que siempre te digo que sí. Eh, lo otro es que el público que me perdone, porque eh, no sé si estoy peinado, yo me pongo cookie para la foto, pero, pero estás bien. salí en apagón y no sé si estoy peinado. ¿no? Esa es la otra pregunta, ¿qué sí. fue lo último que hiciste antes de venir bueno, para acá? Yo traté ahí de peinarme más o menos, a mí me gusta salir Además me alentaste, entrevista. me dijiste, no, eso llega a tiempo la corriente, usted tranquila que la entrevista sí, sí, va. Sí, sí, Oye, bueno, eso es lo primero. Y contestando a tu pregunta, pues... Desde niño, a mi, mi padre le encantaba la música campesina. Iba a la, a la Casa de la Trova, allá en Guanabacoa, que es un lugar donde, donde hay una tradición musical, musical y sí. cultural en general muy, muy grande. Hablamos siempre de Bolenieve, Lecuona, Rita Montaner, en fin. Y a mi padre le gustaba mucho la, la, la música campesina, la décima y eso. Pero no sabía tocar guitarra. Ah. Y entonces él improvisaba y <laughs> hacía cosas y... y y yo estaba de pequeñito y dije, bueno, si no soy yo, tú sabes las cosas que hacen los padres, bueno, pues mi hijo. Y ahí empecé yo casi con siete, ocho años, a empezar a estudiar guitarra. Eh, pero eh, estaba en la Escuela Vocacional de Música, que se llamaba Gerardo Guanche en aquel momento, pero por el conservatorio. Eh. Y me proponen estudiar ya como, como carrera, como en, en la Guillermo Tomás una escuela muy prestigiosa de música en Guanabacoa, pero que la guitarra se empezaba con 12 años, yo tenía 9 y entonces me dijeron, mira, escoge otro instrumento de los que tenemos para 7, claro. 8, 9 años y después te cambias, ¿Y, y con esa idea dije, bueno, déjame ver qué es lo que hay y entonces había violín, pero el violín se tocaba parado ¿Ah? y, y no entonces para el chelo, que no lo conocía el violonchero, y sonaba tan bonito y además era sentadito ahí, como mm. pero qué va, nada de eso. Y dije, bueno, ese instrumento. Y ya entonces empecé a estudiar el violonchelo ahí un tiempo. Pero coincidimos en la escuela. Eh, ahí estudiaba, estudiamos juntos Maribel Rodríguez, una actriz que hizo, bueno, brigadista, hacía sí, carita, carita, una personaje sí. que, que mucha gente recordará de hace muchos años. Javier González, que también estudió en la escuela, que hizo el guayabito, el guajirito de, de brigadista. Él estudiaba guitarra. Eh, Babi creo que estudiaba piano, me parece. Y hacíamos muchas cosas de obritas ahí en la escuela, esas cosas que hacen los muchachos. Y, qué sé yo. y ese bichito fue entrando ahí. De noveno grado terminé, empecé en Amadeo y hice otro año más, casi llegué a octavo, noveno no, año de violonchelo. De sí. violonchelo. Pero ya, me, la actuación era una cosa que me, que me llenaba, me gustaba mucho. Y, y abrieron las matrículas. Hacía como tres años que no la abrían. Una oportunidad. Abrieron y Javier me dijo: Vamos a hacer las pruebas, a ver? Y para allá fuimos. Y entonces, bueno, gracias a, a que vieron a al ahí. Es el actor y hoy que en ahora día miramos. Yo el actor de, que quisiera ser. <laughs> todavía estoy. Te... ¿Cuáles fueron aquellos primeros papeles que, que recuerdas así con mayor cariño de, de las cosas lindas que has hecho? Oye, eh, te digo, hay, hay muchas cosas que recuerdo con cariño. Eh, por ejemplo, la primera vez que hice un trabajo en televisión. Fue un pequeño corto que se hacía en una cosa que se llamaba eh, Televisión Educativa. Después pasó a ser el canal educativo y esas cosas. Pero se hacían muchas cositas antes. Y hice un, eso fue mi primer trabajo en televisión. Era como una magia, ¿no? ya después vino una serie grande que fue Pasos hacia la Montaña con Isabelita Santos y eso. Que ya fue una serie de una televisión, sensación. una novela. Y bueno, muchas otras cosas así. Por ejemplo, la primera vez que hice un personaje negativo, que fue Abel Ponce quien me llamó para hacer que hay o sea, cosas del gato, que todavía hay gente que se acuerda de eso, acuerde? el gato, y qué El otro día me regalaron unos pequeños Ríos ahí, unos videitos de. De esa etapa. De, de esa etapa. Y me acordé, y digo, oye, ¿verdad? No. Que uno estaba. <laughs> Uno era bonito, no. <laughs> Flaquito. No. Mi pelito largo ahí, así no chupadito. Era. ¿Y, ¿Y te gusta eh, ver, ver las cosas que, que haces tu trabajo? En el momento no. En el momento no. no. Yo las hago y después digo, <laughs> solo debe haberme quedado. Que y cuando en la saco. casa todo el mundo empieza ya a ver tiempo, para que así. te vea. No, no, muchacha, no, no. <laughs> no, no, por suerte ahora, bueno, ahora como vivo solo, pues yo ya yo mismo apago y cambio. Y no. no, en serio, no lo veo, no lo no. veo. Me cuesta trabajo ver las cosas que hago. Eh, Soy muy hipercrítico conmigo mismo, entonces. Y a veces eso es malo, porque. Al final, después al otro día va y, y, y los críticos dicen... Oye, oye, oye", y salen escritos. Buen trabajo. Pero, de sea, todas pero uno estás... siempre dice, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. este esto, y, eh". Entonces uno se vuelve... Me, me imagino que a todos nos pasa lo mismo. Sí. ¿no? Eres muy exigente con, con los personajes, con el guión, una vez que llega a, tu, a tus manos. ¿Has rechazado propuestas? Sí, a, en algún momento sí. Pero no soy tan exigente en ese sentido porque hay que comer. También. Y hoy en día... Eh, se necesita hay, hay muy poca muy poca oferta para ya para y sobre todo para los actores de mi edad ya somos un poco el padre el tío hacemos el, ya, ya, no, que no pero cuando llega cosas. cuando llega esa historia a tus sí, manos lo que pasa es que yo soy un trabajador empedernido yo necesito trabajar cuando no trabajo de verdad me siento mal eh, en este tiempo de pandemia fue para mí terrible Te entraban, me entraban hasta dudas de que si me trabajo a veces veo ahí series que se hace, que no te llaman porque sí. llaman a otros actores. Yo quisiera trabajar en todo. En La todo. verdad es que no son momentos <laughs> para pasa, eso, ¿no? Sí. No son momentos para eso. Hay que cuidarse un poco por motivos de salud, de, de personajes que ya no te pegan, sí. que ya no estás o que tienes que hacer un demasiado esfuerzo físico, que ya no, claro. no lo puedes hacer. Pero al final del camino, sí, me encanta mi trabajo y, y de, eso, de eso me nutro y de eso vivo. Imagínate. El cine. Y Jorgito Martínez, Mira, eso ha sido un pie derecho. <laughs> te voy a contar una cosa. Eh, yo siempre envidié a los actores del cine cubano y decía, ¿pero por qué no me llaman? Yo hice la Bella de la Alhambra cuando empecé. Después hice dos o tres películas más, sí, pequeñas cosas. Eh, hice un cuento de Mujer Transparente, Alicia en el Pueblo de Maravilla, Operación Fang, cositas así que iba. Pero yo quería trabajar más en el cine. Eh, iba, veía que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y. Y llegó. Y se hacían películas en ese momento y decía, bueno, no me toca, pero me tocó. Me tocó al cabo de muchísimos años después de, de hacer un protagónico en el cine con de la mano de Fernando Pérez, eh, fue Último Día en La Habana. Películas por las cuales he recibido muchos elogios, no solo, no solo en los plano personal, porque para mí los elogios no son míos, son de la película ¿Qué? en general. Eh, he tenido la oportunidad de. Es bueno de conocer eh, otros lugares, otros países, otros festivales de cines donde se ha premiado la película y es de verdad una sensación muy bonita, muy bonita de... Y la experiencia con, con Fernando. Bueno, Fernando es todo el mundo, <laughs> ah, la gente sí. habla de Fernando como si fuera un dios. Y sí, es un dios <laughs> para todos. De los, los más los sencillos artistas. que conocemos. Es la persona, yo creo, muy humana, siempre ahí. Eh, ya tú tus herramientas momentos. de trabajo, pero trabajar con él te, te mostró. Mira, caminos te voy a contar nuevos. una cosa, te voy a contar sí. una cosa. Yo creo que yo suspendí el primer casting que <laughs> yo hicimos. ¿Tú crees? Sí, sí, sí yo creo. <laughs> ¿Por creo, qué? Por, él nunca me lo dijo, pero él se quedó así cuando hice la primera vez. Porque uh -huh. yo, el personaje es, es un gay postrado. Y yo lo quise hacer muy sobrio, muy no llegar a muy la caricatura, gris. así, que fuera una cosa más tranquila. Y yo vi que él se quedó así. Y yo llegué a la casa, pero con un dolor en mi alma. Y dije, oye caballero, la oportunidad de mi vida y no, la, yeah. y no la aproveché. ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y me volví a leer el guión. Y me di cuenta que el personaje era mucho más que eso. Era un ser humano que no se podía mover, pero que entonces sus manos eran como alas. Y entonces tenía que ser más expresivo, tenía que hacer más cosas. Y por ahí dije, ojalá que me den la oportunidad otra vez, ojalá que me den la oportunidad otra vez. Y... Para que tú veas, me llama de nuevo. Ah, Vamos a probar ahora con no sé quién, otro muchachito que había y no sé qué. Yo sabía que era para probarme a mí, porque él todavía no estaba decidido. Yeah. Y... y ahí le pusiste el extra al lenguaje. Sí, ese, claro, a ese, porque abran. me di cuenta que, que, que sus manos eran la extensión de lo que él no podía de sus extremidades. Entonces, recuerdo que, que estaba sentado ahí esperando que me tocara y había un, un abanico. Y cogí el abanico porque había calor. Digo, espérate, espérate, que esto puede ser para el personaje. Perfecto. Y de pronto me fui convirtiendo. Ay, qué bien. <laughs> y yo, porque tú, ves, son las cositas a veces, los pequeños detalles. Y cuando y yo se lo escondía. Ahí Fernan. sí lograste, eh, cuando le, le, lo, lo miraste, si viste en su. Sí, rock sí, sí, rock, sí, claro, claro. Y era cuando, lo que buscaba. Y, y yo eso se lo escondí. Y cuando yo saqué el abanico y empecé a abanicarme, se dio cuenta y me dijo, vamos a mantener eso, que de hecho sale en la película mucho. También hay una, una experiencia muy eh, particular con la película y es la intención que los productores tenían. Sí, sí, porque en un principio ellos no estaban decididos. Y de, una vez más, Fernando. Yo entiendo a un productor que pone su dinero en hacer una película con dos actores para ellos desconocidos, como eran Patricio Wood y yo, que nunca habíamos trabajado ni con Fernando ni, ni teníamos esa proyección internacional, ni mucho menos. Pero bueno, después fue muy bonito cuando ellos se dieron cuenta y me dijeron, me alegro haber estado equivocado en un lugar que estamos por ahí, por, por, Qué lindo. por España, fue muy bonito. Sí. ¿En tu día a día hay algo que te gusta hacer, que, que, que respetas hacerlo diariamente para que empiece bien el día? Yo quisiera dormir más. <laughs> más. Pero no puedo. Yo te, padezco insomnio. Es una cosa que me... Y entonces mmm, me paso la noche, despierto. Cuando llega la mañana quisiera dormir más, por eso te digo. Decir, ay qué rico ah. ya me levanté. Pero nada, me levanto te y, vuelves y a voy conectar. adelante. Eh, no tengo así una rutina sin sí, mi café en uh -huh. la mañana. Eh, pero así como algo que yo hago, digo, me voy a levantar sí. para hacer esto. ¿Te consideras un hombre de mar o de tierra? Ah. Ah. Mi ideal sí. sería tener una finquita frente al mar. Sería lo ideal. Ay, ¿no? ¿no? Para muchos. Es muy bonito, ¿verdad? Cuando estaba allá en Givara, en, en el festival, yo veía que es un lugar tan bonito, tan, un pueblo tan, tan pintoresco. Ahí lograbas tenerlo... Y yo decía, Oye, pero esto es lo que yo, yo quiero ir a vivir, eh, después lo pensé mejor. <laughs> y yo soy un tipo y menos de que que la soy un tipo de la pero con poco me quedo. <laughs> ah, sí. ¿Te gustan dentro del de, de mundo tuyo, de, de las mascotas? ¿Perro o gato? Tengo un perro, tengo un perro, tengo un perro que se llama Diego por el personaje de la película, que es un loco ahí, está medio loco. Yo a, a veces se lo doy a mi hermana porque lo tengo uno, bueno, cuando tengo que salir de... ¿De terapia? Sí, sí, de, tengo que salir y eso para que no esté solito porque somos él y yo solo Pero es un loco el Diego y es mi perrito, un labrador. ¿Y Jorge Martínez cómo es de padre? Cuéntanos. Eh... Es de madre esa, esa misión, pero bueno. Quisiera ser mejor, quisiera sí. ser mejor y quisiera dedicarle mucho más tiempo y... Pero bueno, mis hijos saben... ¿Qué te ha enseñado eh, el ser padre? Eh, aprovechar los momentos que la vida te da. Eso para mí fue muy importante en un momento y en una etapa de mi vida. Eh, aprovecharlo y que tratar de enseñar lo mejor de uno, no lo... Claro. Eh, a mis hijos, que, que vivan en, en el amor, que vivan en la paz, que vivan en, en hacer bien al prójimo. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a mis hijos. Y además que se sientan libres, libres de expresarse, libres de hacer, libres de. Yo a ninguno le digo lo que tiene que hacer, lo que debe hacer. Yo les, les, les enseño mis experiencias personales, pero no, lo, o sea, no, no, lo, no los llevo por un camino por el cual fui yo, porque somos de otra época, somos de otros tiempos y de otros espacios. ¿Sabes que mucho se habla de articular a los artistas, a los músicos, unirlos a, a la lucha de. Por una campaña hacia uh -huh. la no violencia de las mujeres, hacia uh -huh. las niñas. Desde tu, desde tu rol como un galán que has sido de, uh -huh. de, la, de la televisión, del cine, también esos personajes que has asumido, ¿cómo lograr que, que, que también el mensaje de lo que haces defienda eso, defienda eh, el respeto a la otredad, al género, eh, a la diversidad? Veo todavía que pasan muchísimas cosas que a veces. En la televisión tú dices, ¿cómo es posible que hayan permitido que una escena como esta se lleve a cabo? Porque ese machismo, esa violencia está ahí, está ahí, a pesar de que hagan mucho esfuerzo, porque en una escena aparece una crítica esa y en la otra tú ves que, por claro. ejemplo, pasa una muchacha y el tipo se mete con ella como si nada y, y eso parece que no lo ven como una violencia y sí lo es también, sí, no. o sea, nadie tiene el derecho a violentar el espacio ni la privacidad de una... Yo veo cosas aquí que son... De verdad, todavía yo creo que hay que hacer mucho, hay que hacer muchísimo. Y cuidadosos. por, por lograr esas cosas. Creo que tienen que haber leyes más eh, todavía, más fuertes para contra la violencia infantil, contra todo ese tipo de, de, de agresiones, no solo físicas, sino verbales, que tienen hombres con, con niñas en, que salen. O sea, cuando tú ves una niña en uniforme, por Dios, como tú vas a... Um, y esas cosas pasan, pasan y es normal y es común. Y, y no la tienen en cuenta. Cuando se te ha dado la oportunidad de revisar papeles, que, eh, actuaciones que ya hiciste y, y vuelves, y ¿qué personaje así marca de nuevo tu, tu historia? Ah, hay mucho, hay <laughs> mucho. Mira, me gustó mucho La Bella de la Alhambra, un personaje muy lindo en esa película y por esa nobleza y, y esa inocencia que tenía ese personaje y que, y que y que muy bien Enriquito Pineda Barnet encontró ahí porque yo era muy verdecito todavía, estaba en esa época de mi trabajo yo si creo que encontraba claro. encontró eso eh, yo lo quisiera hacer todos de nuevo ¿Verdad? <laughs> me si me hacerlo, oportunidad... hacerlo todos de nuevo el personajes que sobre todo en el teatro también cosas que han pasado así, tú sabes que el teatro es un poco efímero, eh, haces la obra, he hecho un poco teatro como tal, pero hay obras que me hubiera gustado hacer de nuevo. Ya te digo, es como te decía ahorita, eh, uno no estaba satisfecho nunca con nunca. lo que hace quisiera repetirlo más desde ahora, desde la experiencia y desde un poquito más del oficio también que tengo. Eh, sí, esa experiencia a lo nuevo. ¿Cómo manejas la privacidad? Con la popularidad que tiene Jorge Martínez. Yo, yo nunca olvido de dónde vengo. Eso lo tengo clarísimo. Yo soy de un barrio de Guanabacoa. Eh, me crié en la calle jugando y esencia, a, a la pelota, no la fútbol, al taco. <laughs> y, y con los vecinos, mi mamá, mi papá siempre fueron muy. Eh, la gente iba a la casa y si pedían. Esa época de. Regalas un poquito de sal y, y, y trae acá un poquito de azúcar y qué sé yo. Y buena, se puede que ya, ya está. Estaba... <laughs> oye, voy a pasar por ahí. Sí. <laughs> es así. Eh, yo me crié así, así me enseñaron a hacer. Eh, sí. Hoy en día yo cuido un poco más mi privacidad. O sea, mis momentos de soledad, claro. que, que, que no es la soledad triste, sino es la soledad de uno descansar, la de cada la uno. La claro. claro. No, no. Y sé que cuando voy a salir a la calle, pues me debo también al público, ¿entiendes? Eh, mucha gente no entiende que cuando tú sales a la calle también tienes tus propios problemas. Nosotros, los artistas, nos pasa <laughs> mucho eso. Claro. Eh, tú sabes tanto de eso como yo. Y a veces tú tienes tus preocupaciones. Y tus días. Tu niño enfermo. Se eh, duele la cabeza. Que se yo estás con catarro, no sé. Es verdad, y, tú no quieres, y la gente dice: Oye, pero por qué? Ay, que no, Ay, gracias, no me saludaste. Sí, sí, no, pero ¿tú no te das cuenta de mí? Eh, no. Eh, pero si una vez yo estaba caminando por tal lugar hace como siete años y tú pasaste y yo te saludé. Ay. Y, y bueno, pero imagínate tú. Tu memoria tiene la que gente, ser gigante. Que la gente te sigue viendo. Como no? Mira, para las personas somos eh, su todo. Claro, y, claro, claro. Entonces yo lo entiendo, yo lo y entiendo, para pero a veces, son molen, a veces se ponen. A veces se ponen. Lo mismo pasa con las redes, que, ¿sabes? Las redes sociales ahora esto es una cosa loquísima. Cuéntame lo de esa pasa. locura, ¿cómo la llevas? Eso ha llegado también yo a la vida. Tengo que ser, tengo que sí. ser. Yo. yo He tenido experiencias un poco. Amargas con eso. Sí, sí, sí. Porque es parte sentido... también del trabajo de ustedes, claro, no puedes y, darle la espalda totalmente. Y a veces malinterpretan cualquier cosa que tú escribes, eh, o también te quieren coger de cabecita uh -huh. de, sí, sí. de playa para muchas cosas. Y hay que ser muy cuidadoso con lo que tú publicas, con lo que tú dices, con tus opiniones personales, eh, que son tuyas, sí, son tuyas, pero que a la gente no le importa porque. La gente está refugiada detrás de una bolita que a veces ni, ni es, ni es <laughs> ni tu es carita ella. la que es, o si es tu carita está llena de filtros, claro. y, y no así. llega a ser nunca tu. Entonces, ¿sí? la gente se cree con el derecho de decir cualquier cosa eh, y de responderte de cualquier también. barbaridad. Eh, también hay cosas que tú dices que te la pueden sacar de contexto y ponerlas en otro momento. Y cambió todo. Y cambió todo de una manera increíble. Eh, yo, mira, te lo digo porque ahora mismo está saliendo una sugerencia por ahí a la gente de una entrevista que yo di hace dos años atrás, cuando estaban las colas horribles para el pollo, para esto, para lo otro, eh, donde estaban los coleros acabando. Y yo dije en ese momento que, que, no, que, no, que no podía más ya con las colas, con el pollo, con esto, con lo otro. y entonces la. Esa salió en su momento de la entrevista, pero ahora la ponen, traspolan eso, sacan ese pedacito y de pronto parece que yo soy el que estoy diciendo Ariando. a la gente: Oye, no vayan para ninguna cosa no, Es complicado. Es complicado. Es y entonces, complicado. esto de las redes hay que ser muy cuidadoso. ¿no? Con estas cosas. Y ahora también, mira, eh, hace un, un instante me hablabas también de tu hija, por ejemplo, que es otra generación, y ya ellos entran con otra dinámica. Sí, El sí, hecho sí, también sí. de ser uno un poco previsor, claro, y decirles claro, también claro, claro. Eh, dosificar. Dosificarlo. Es, dosificarlo. Sí, 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 a ella, a ella misma yo le, le he puesto con ejemplo, ¿me entiendes? Mira, claro. puede pasar esto, Concleta puede pasar lo otro. Y hay evidencias de cómo se complica todo y, en menos de nada. En menos de nada, sí <laughs> mismo. Y una imagen puede. Se puede interpretar de mil maneras distintas. Es complicado, es lo complicado. de las redes es complicado, pero es lo que hay y hay que asumirlo y además ser comprensivo también, que si tú publicas, estás expensa de que te digo que qué Entonces, mira, mejor, mejor o no publicas claro. o no das opinión al respecto de algo o... O, o quieto. O quieto. Ajá, ¿eh? ¿Te gusta bailar? ¿Eres de los que socializa y arma eh, fiestas? Sí. no amo la fiesta, pero me gusta estar, sí, sí, claro, claro. Dentro de, tú sabes que siempre tenemos personas vitaminas, hay amistades, familia, gente que uno uh -huh. necesita tenerlas cerca, uh -huh. eh, ¿tienes, tienes, ¿tienes personas así, eh, yo soy, que son vitamina para ti? Bueno, mi hija es mi, mi razón de ser, es mi hija. Es mi razón de ser. Tengo amigos también que quiero mucho y que cada rato le doy web y son de ese tipo de amigos que llegan, oye, vos paso por ahí ahora. <laughs> y ya Tipo, son las y media de la noche, ¿qué tú vas a hacer? Voy a tomarme un trabajo ahí a tu casa. Y entonces tú te tienes que vestir y sentarte en el sofá y tengo amigos así. Y se los perdono, porque son son mis amigos. Se agradece. Y, si, si, si se desaparecen, entonces uno los extraña sí, sí, mucho. Sí, sí, no, yo los llamo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te pasa? Tú estás? <laughs> sí, sí, así es. Sí. Esas son la gente entonces que enumerarías y tendrías en una lista Mi especial. hermana, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana para mí es como, qué sé yo, es mi hermana menor. Pero para mí es como si fuera mi hermana mayor. Yo le yo se lo consulto todo. Oye, el arroz amarillo lleva tal cosa. Eh, ven acá, se le echa vinagre. Todo se lo todo. consulta mi hermana. Y cuando estoy solo, que tengo que me empieza un poquito de falta de aire, cualquier cosas, uh -huh. enseguida la llamo, y ella corre, va allá de Guanajuato, va el pedazo, y viene para acá, y, y enseguida, esa es mi... Es mi, es, mi, mi mano derecha, la mano izquierda. <laughs> sí, 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 es mi hermana, por ejemplo. El tema de eh, cuidarte tú, de aprender a convivir también con las limitaciones que, que el cuerpo uh -huh. eh, muestra también en algún momento, eso te, te enseñó a ti mucho. Y me sí. imagino que también sea algo que tú puedas transmitirle a las personas cuando a veces, por descuido, no prestamos toda la atención. Mira, eh, pasar por lo que yo eh, pasé es un golpe muy duro para cualquier ser humano que, sobre todo, te, tuviera la vitalidad que tenía claro. yo. Claro. Eh, bueno, como todos saben, yo soy convaleciente de un cáncer de pulmón. De hecho, estoy operado, tengo bueno. uno solo. Y lo que no me impide llevar una vida normal, uh -huh. aunque bueno, no, no puedo exagerar. Claro. Los sí me debo. Para nadie. <laughs> me debo cuidar porque, por ejemplo, no debo estar en, en lugares públicos muy, eh, con mucha personas. gente. Porque además eh, eh, hemos olvidado un poco que todavía eso está ahí. <laughs> todavía hay COVID, todavía hay dengue, todavía hay no sé qué. La gente como que ya quítate el Naso y se todo acabó todo. Está. Pero uh -huh. no están tan así. Eh, tengo que llevar una vida un poco. O sea, un, 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 un día donde hay humedad, eso me puede provocar un catarro, claro. me puede provocar una tos, y cuidarme en ese sentido. Yo lo que más aprendí de todo eso es que el tiempo que yo le dedico a, a la vida y que me tengo que dedicar a mí, ya yo, lo he, ya, ya yo lo he resumido mucho más y ya no lo pierdo tanto, ¿entiendes? Porque me di cuenta en un momento que se podía acabar. Y entonces dije, bueno, eh, tenía a mi hija con siete añitos en esa época. Yo digo, tengo que seguir, tengo que seguir luchando oh, por, por la vida porque es para ella, ¿me entiendes? Claro. Y entonces eso me, me hizo darme cuenta de muchas cosas, de que no podía perder el tiempo tanto, de que no podía, eh, tenía que, que, que vivir una, una vida más sana, más, eh, más, más cuidada, no solo por mí, sino por, por, por ella, ella, Por, por ella, que, que eso me ayudó mucho y, y a seguir adelante. Tú tienes que tener metas en la uh -huh. vida, tienes que tenerlas y... Y esas metas son las que te hacen. Las que te motivan. Las que te dan fuerza. Yo, por ejemplo, tengo que ir, siempre tengo que ir al oncológico una vez al mes a ponerme una vacuna, que son, son cuatro pinchazos que me dan de una vacuna cubana muy buena que es contra, contra esas mismas cosas. Y yo paso todo, cada vez que voy, yo paso por todos los salones saludando a las personas okay. y que vean en mí también una esperanza, ¿no? Eh, bueno, si Jojito está así después de nueve años, claro. ¿por qué no lo voy a estar yo cuando se están poniendo un sueldo? Sí, y eso es muy bonito. Eso, o sea, lo estoy diciendo aquí creo que por primera vez, porque yo no soy de, la, de las personas que... Sí, este... ¿Sabes qué? Esto no, de, no. de lo que hablábamos ahorita en las redes. Claro. De ahora yo voy y dono tal cosa y se tiene que enterar sí, porque yo no, dono no, un, no. un paquetico de perro. No, es yo esas cosas no las hago. Yo eso lo hago en privado porque me siento satisfecho y, que, y yo quiero que ellos vean en mí... Esa, esa esperanza sí, sí. de seguir adelante. Porque estas cosas, estas enfermedades tan graves así, eh, te cogen el sistema inmunológico y te lo. Te, y te. Y te, y te, y te decaen mucho. Claro. Porque la gente a veces no ve. Es, es a largo la plazo es muy lento, pero cuando yo llego así. ahí le paso la mano y me río y no sé qué y sí y me siento con ellos y me tiro fotos y, logras y la sonrisa eso, de claro, ellos. y logro la, logro la sonrisa y, la, y las ganas de seguir adelante entonces eso es muy bonito para mí yo me o sea me hace sentir satisfecho de la vida de bien? la vida de qué la lindo vida. <laughs> ese cubanazo que eres cómo logras eh, equilibrarte bien y, y no que nada que las cosas no te saquen de paso ¿hay algo que te molesta? <laughs> ¿En el día a día? Sí, sí. sí me molesta la mentira, me, me molesta la hipocresía, la doble moral me molesta, me molesta la chapucería, me molesta, la, ya te digo, hay eh, cosas que, que de verdad no resisto, me, me molesta a veces la, la, la ineptitud de las cosas, de, de, y en fin, eh, y hay momentos en que tú dices, bueno, pero ¿y esto, esto qué cosa es? Pero hay que seguir adelante y, y el problema no está en, en criticarlo todo ni en decir no se puede y no se puede, al contrario, porque si no, de, 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 ¿de cómo vamos a vivir? Y entonces, ¿a qué a qué te a qué te aferras, a qué te a unes la esperanza, para motivarte? A la esperanza, a la esperanza de que, de que tiene que haber algo mejor, de que algo si no funciona, tiene que funcionar, porque es que no hay de otra manera y que tenemos que lograrlo, ¿entiendes? Para mí es eso. Yo no voy a perder nunca la esperanza de que, de que siempre se, se, estemos mejor. Tiene que haber un. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo, por supuesto. Porque si no, imagínate. Tengo unas preguntitas cortas. Corta. No sé si estás listo, pero claro, bueno, pero con no. esas a preguntas ver, cortas y unas respuestas cortas, eh, ver, se sale airoso bueno, de voy cualquier. Voy a decir lo primero que se me <laughs> Lo que venga a tu mente. Pero sí. a lo mejor no es eso mañana. Si nos preguntas mañana, <laughs> no hay problema. No, no hay problema. Te invitamos de nuevo. <laughs> ¿Color preferido de Jorgito Azul. Martínez? Eh, director de cine. Bueno, Fernando. Claro. País que te gustaría visitar, regresar y estar. <laughs> bueno, me gusta varios, pero ahora mismo Italia. Italia. Actor <laughs> preferido, de inspiración. Wow. Johnny <laughs> Depp. Tu trabajo favorito de las cosas que, que has hecho. La película, la película. Últimos días en La Habana. Últimos días en La Habana. Libro de preferencia. <laughs> eh... Tengo varios, pero hay un libro que, que me gusta mucho que se llama El guardián del triángulo. ¿Tu mayor miedo? Eh, imagínate. Mm. Bueno, perder el cariño de mi hija. Ah. La tarea del hogar que menos te apasiona, que menos te gusta. Y las tengo que hacer todas, porque digo solo. Imagínate. Piensa bien eh, en alguna no, no, no. de esas que tú la delegarías en rapidísimo. Una que tengo que hacer todos los días, porque imagínate tu fregar. Ay, fregar. Ay, no, caballero, no les puedo ayudar. Eso, eso sí me gusta. Cocinar es lo a más complicado. Lado, no, no, para que tú veas a mí cocinarme. Sí me gusta, me gusta. Un, un sueño recurrente, algo que sueñas. Puede ser de los sueños que uno tiene a veces cuando está dormidito o de verdad como esas metas que vivir, uno tiene vivir cerca del mar. Ah, vivir qué cerca lindo. Del mar. Papel a interpretar que aún no ha llegado y el que lo que, deseas. Yo, el que venga, yo, el, el próximo, es el que, me dé, el que me dé las ganas de seguir, el que me dé la comida también, y el que me dé, es el que venga. Yo no tengo preferencia ni por clásico. <laughs> Sentimiento que te define. <laughs> Sentimiento que te define. <laughs> yo creo que yo soy un tipo amoroso. Me gusta hacer bien a la gente. Eh, sé que a veces he cometido errores en mi vida, eso es normal que te pase por la inexperiencia, ¿verdad? pero yo creo que sí, que yo soy un tipo cariñoso, cariñoso, y cuando hablo de cariño hablo de todo lo que eso implica, todo lo que pueda hacer por ti, ¿me entiendes? Que, que te haga bien. Eres Eso. cálido y lo agradecemos. Gracias, Jorge no, nada, Martínez. No, no, hoy en nuestro espacio Baby en YouTube con estos Baby podcasts que nos permite acercarnos no solo al actor, sino al hombre, <laughs> a ese ser humano, a ese padre. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ti, y gracias a ustedes por la invitación. Te quiero. Igual.